Código Lyoko. Directo al corazón. Hola, aventureros. 2 semanas sin nosotros, ¿no es mucho? ¿Me habéis echado de menos? ¿Qué dices? Podíais haberos ido 3 semanas. Ataques de Shanna, 0. Vaya, un verano tranquilo, ¿eh? Claro, desde que Shanna descubrió la forma de salir del superordenador y entró en Internet, no sabemos nada de él. Eso es bueno, ¿no? No lo creas, de Shanna no me fío nada. Y por eso he reprogramado los escáneres. A partir de ahora sabremos dónde se esconde el lobo. Muy hábil, genio, pero ¿de qué sirve eso? Pues primero podemos intentar ver cómo piensa usar Internet. Y luego nos mandas a por él para que le machaquemos, ¿verdad? Más o menos. Pero, claro, meteros en Internet no es tan fácil. Así que primero vamos a ver qué está planeando. Vamos allá. ¡Bien! Chicos, os recuerdo que hay que recoger los horarios antes de comer. Así que andando. Ulrich, espera. ¿Sabes? He estado pensando mucho este verano y tengo algo importante que decirte. Habla, te escucho. Venga, vámonos. Ya vamos. Te lo digo luego, ¿vale? ¿Algo importante que decirte? ¿Cómo qué? No tengo ni idea. ¿Crees que te pedirá que te cases con ella? Venga ya, y tú serías mi dama de honor, ¿no? No hay clases los sábados, así que los viernes por la noche... ¿Podemos ir al cine? Anda ya, significa que yo puedo ir al cine. ¿Ah? ¡Hola, Ulrich! ¿Sabes que estamos en la misma clase? ¡Qué guay, eh! Sí, guay. Guay significa pesadilla, cierto, estar en la misma clase es muy guay. Muy gracioso. Ríete todo lo que quieras y disfruta el momento, porque en unos segundos vas a llorar. ¡Hasta pronto! ¿Habéis visto eso? ¿Qué os ocurre? No estás en la misma clase que nosotros. ¿Que no? Si Shanna ataca, ¿qué haremos sin él? Ya era complicado con lo de Yumi. Ahora será imposible que nos organicemos bien. Además, no voy a poder copiarte. Seguro que me van a suspender todas. Bueno, solo podemos hacer una cosa. ¿Qué tienes en mente? Veré al director. Vale, que vea quien quiera. Yo me voy a comer. Espera. ¿Qué es lo que querías decirme? Quería decirte... Hola, Yumi. Me alegro de volver a verte. ¿Qué tal tus vacaciones? Te lo cuento luego, ¿vale? Tengo que verle de verdad. Es cuestión de vida o muerte. Lo siento, Od. El señor director no recibe alumnos esta mañana. No vengo como alumno. Vengo como amigo. ¿Amigo? Quiero decir, como amigo de Sisi. Está metida en algo muy serio y tengo que hablar con el director. De hombre a hombre. Veré qué puedo hacer. Perdone, señor, pero Od de la Robia insiste en verle. ¡Bien! Jim quiere formar un equipo de baloncesto. Dice que fue profesional. Pero prefiero hablar del tema. Bueno, ¿qué querías decirme? Hola. Hiroki, ¿qué quieres ahora? Solo quería saludarte. ¿No vas a presentarme? ¡No! Tranqui, hermana. Te presento a mi amigo Johnny. Hiroki, que hayas entrado en primaria no significa que tengas que seguirme a todas partes. No te pases o me chivaré si llegas tarde a casa. ¡Qué plasta! Tu hermana es guapísima. ¿Qué estás diciendo? Bueno, te estás diciendo que Elizabeth tiene un problema. Mire, cuando ha visto que no estábamos en la misma clase este año, ha flipado. Ya veo. Entonces tendré que razonar con ella. No creo que pueda hacer nada más de momento. Siento llevarle la contraria, pero creo que bastará con que nos ponga en la misma clase y problema solucionado. Imposible. Es muy complicado cambiar la composición de las clases. Y además, el señor Morales fue muy claro al pedir que Stern, Belpois y usted deban estar separados. ¿Jim? ¿Pero por qué? No tengo ni idea. Pregúnteselo.
¡Estupendo! El superescáner ha localizado a Shanna. Me voy a la fábrica. Debo averiguar más. Espera, iré contigo. A ver, lo que quería decirte es que... Bueno, todo el año pasado estuve... ¡Ulrich! Acabo de llegar y ya te marchas. ¡Sí! Jim, ¿puedo pasar? Vaya, nunca está cuando se le necesita. ¿Eh? Esto es muy interesante. Bueno, aquí no nos molestarán. Adelante, te escucho. Vale, creo que tenemos un pequeño problema. ¿Tú crees? Un día estamos juntos y al otro no. Un día estás celoso y al otro yo. Por eso creo que tenemos que aclarar nuestra relación. Deberíamos ser solo amigos. Oh, oh. ¿Qué pasa, Jeremy? Tenemos compañía. Shanna ha enviado un montón de monstruos al sector 5. ¿Le habrá molestado que le encontremos? Sí, puede ser. ¿Pero qué piensa hacer en ese sector con todas sus tropas? Iré a la sala del escáner. Vale, avisaré a los demás. Pero, ¿qué significa eso de amigos y nada más? ¿No está claro? Sí, vale, amigos y nada más. Fantástico, lo comprendo. Jeremy. Vale, estupendo, muy bien. No, digo, sí, vamos para allá. Jim Morales. Disco, película, enter. ¿Mm? ¡Bingo! Paco, el rey de la discoteca. Ya sé por qué no quieres hablar del tema, señor Morales. Nuestro profe de gimnasia se mueve, ¿qué te pasa? Y esto lo voy a grabar en un CD. ¿Sí? Enseguida voy. ¡Ah, Jim! Justo al hombre que quería ver. No me digas, ¿y qué quieres, eh? ¿Hablar del baile? ¡Venga ya! ¡Me encanta la música disco! Se me daba muy bien cuando era jovencillo. Ya lo veo. Eres el rey. Supongo que conocerás la película Paco, el rey de la discoteca. Pues no la conozco. ¿Ah, no? Pues es buenísima. Iba a mandársela a Gustav para su club de cine. No sé si esa peli se merece estar en el club de cine. Ah, entonces sí la has visto. Sí, no, digo, prefiero no hablar de ese tema. Bueno, da igual. ¿Sabes? Me interesa el club de cine porque estoy muy solo ahora que todos mis amigos están en otra clase. ¿Tú me entiendes, verdad, Jim? ¡Dame eso ahora mismo! Hola, chicos. ¿Os ocurre algo? ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema. Somos muy amigos. Bien, menos mal. Quita los escáneres. Aelita está allí. Ya era hora. Los demás te están esperando. Transmitir Oz. Escanear Oz. Virtualización. ¡Vámonos! ¿Por qué has tardado tanto? Me parece que voy a estar en vuestra clase. ¿Cómo lo conseguirás? Muy fácil. He decidido chantajear a Jim. ¿Chantajearle? ¿Pero con qué? Sé un secreto del que prefiere no hablar y del que él tampoco quiere que hable la gente. Te diré algo. Hacer chantaje está muy mal. Bah, ¿desde cuándo eres tan legal? El fin justifica los medios, ¿no? ¡No! Vale, gracias por apoyarme. Seguro que preferís no tenerme en clase.
Vale, hemos llegado al límite. Bien, poneos en posición mientras tecleo la clave Escipión. El sistema holográfico está activado. Bueno, ¿dónde están esos monstruos? Mira por dónde. Están en una sala debajo de vosotros. Nunca había visto esa sala. Creo que no la conocemos. Pero, ¿qué hacen ahí dentro? No tengo ni idea. Averiguadlo vosotros. Escuchad, en vez de hablar, id a esa sala, chicos. ¿Podemos ir desde aquí? No, se accede por la cúpula celestial. ¡Deprisa! No olvidéis desactivar la cuenta atrás, o volveréis a casa mucho antes de lo que pensáis. Tenéis pocos minutos para encontrar la llave. Llave a la vista. No estoy en muy buena forma. Lo haré yo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Muy bien, Aelita. ¡Prisa y venid aquí, chicos! Dame tu mano. Deberías entrenar un poco más. ¡Cállate ya! ¿Hablaste con ella? Déjame, ¿vale? Jeremy, estamos en el ascensor. Muy bien. Cada vez hay más monstruos en esa sala misteriosa. Esto no me gusta nada. Llegado. ¿Dónde vamos para machacar a esos monstruos? Id al polo sur de la cúpula. De ese modo, podréis entrar en la cámara. ¡Vehículos, Jeremy! ¡Marchando! ¡Eh! Esos monstruos deben de estar echándose la siesta. Por ahora, no hemos visto ninguno. Vale. Pero mira allí. ¿Qué te parece mi puntería? ¡Estoy en forma! ¡Ja! Venga ya, le he dado yo. ¿Eh? ¿Cómo? No es el momento para competiciones. ¡Daos prisa! ¡Aelita!
estáis? ¿Veis algún acceso? Es difícil no verlo. Bien, entrad. Ulrich, ¿qué estáis haciendo? Yumi y Aelita ya están en el pasadizo. Ya lo sé. Si aún no estuviera tan bajo de forma, ya estaríamos allí. ¡Ay, es que ese monstruo no se está quieto ni un momento! ¡Ay! Está bien, ya veo lo que te pasa. Te daré más flechas láser. ¡Mira! ¡Muy bien, guapo! Vamos a ver de qué materia estás hecho. Está loco. Tienes el cargador a tope. ¡Guay! ¡Ay, Ulrich! No está mal. Odd y Ulrich ya han entrado. Por fin, estudiaremos el mecanismo y nos iremos. ¿Cómo os encontráis? Un poco impacientes. Jeremy, hemos llegado. ¿Veis a los monstruos? ¿Qué hacen ahora? Disparan a una especie de esfera azul. Si Shanna quiere destruirla, tiene que ser importante. Vale, pues nos los cargaremos. Sí, adelante. Yo voy a intentar averiguar más sobre esa esfera. Yo me encargo de estos. ¡Vosotros id a la esfera! ¡Yumi! ¡Olvídala! ¡Concéntrate en los monstruos! ¡Eh! ¡No estoy en plena forma! ¡Estoy que me salgo! ¡Ah! ¡Super Sprint! ¡Esto es increíble! Ulrich, escucha. Pase lo que pase, tienes que impedir que los monstruos destruyan la esfera. ¿Por qué? Porque es el corazón de todo Lyoko. Es el acceso directo a los programas del mundo virtual. Si los monstruos la destruyen, se acabó Lyoko para siempre. Date prisa. La esfera solo tiene dos capas de protección y la primera acaba de ceder. Aelita, ahora te toca. ¿Le toca qué? No puede hacer nada. Observa. ¿Pero cómo puede hacer eso, Aelita?
Ha desarrollado nuevos poderes durante las vacaciones. Está capacitada para luchar como vosotros. Jeremy, fíjate. Oh, no. Se ha desvirtualizado. ¿Estás diciendo que...? Así es. Oh, no me lo puedo creer. ¿Qué está pasando? Venga, daos prisa. ¿Te das cuenta de que casi haces que me dé un infarto? ¿Queréis contarme qué ha pasado? Parece que aunque Aelita pierda todos sus puntos, no desaparecerá para siempre. ¿Y eso puede ser? Pues claro. No sé cómo no se me ha ocurrido antes. Desde que recuperaste tu memoria humana, eres exactamente igual que nosotros. No necesitamos la clave tierra para recuperarte. Eso nos viene bien ahora que Shanna se ha empeñado en destruir Lyoko para que no le encontremos en Internet. ¡Qué bien, Aelita! ¡Ya eres una auténtica guerrera de Lyoko! ¿Solo amigos y nada más? Sí. Ah, ¿y tú qué has dicho? He dicho, vale, estupendo. ¿Vale, estupendo? ¿Se puede saber qué os pasa? Ah, nunca os entenderé. ¿A dónde vas? A ver a Jim. ¿Ah, sí? Ten cuidado, tío. Las maldades pasan factura. ¿Eh? ¡Ey! Escúchame, Odd. Si vienes a hacerme chantaje, ya te puedes ir. Quien piense que me puede tomar el pelo, se va a llevar una sorpresa. ¿Te enteras? Toma. El chantaje no es lo mío. Lo siento, Jim. ¿Mm? Odd. ¿Lo has hecho solo para estar con tus amigos? Bueno, un internado ya es duro, pero sin tus amigos... Déjame ver qué puedo hacer. ¿En serio? Vale, gracias, Jim. Eres un buen tío. Bueno, al fin y al cabo yo también fui joven. No me digas. ¿Y cómo eras? Tenía una gran melena y... prefiero no hablar del tema. Lárgate de una vez.